de música de aquí de Niebla. ¿Sabéis que tenéis escuela de música aquí en Niebla? Sí. ¿Y banda? ¿Sabéis que tenéis banda? Sí. ¿Y sabéis que es la mejor banda que hay en la provincia de Huelva? Sí. ¿Sabéis, no? Pues muy bien. A mí me gustaría de que ustedes formarais parte también de esa mejor banda que tenéis aquí en Niebla. Y quiero que sepáis de que tenéis una escuela de música que es súper, súper guay. Y tenemos unos profesores magníficos. Yo soy uno de ellos, evidentemente. Yo también lo soy. Mi nombre es José. Yo soy el profesor de percusión. ¿Sabéis lo que es percusión? ¿Percusión? ¿Sabéis lo que es percusión? Toco la banda. Soy el profesor de percusión. Toco instrumentos de percusión, como por ejemplo esto. La batería. Esto es una batería. Exacto, muy bien. Pero la batería tiene más instrumentos. Por ejemplo, esto de aquí. ¿Qué es lo que es? No. Es un bombo, exactamente. ¿Y esto qué parece un sombrero? Un platillo. Un platillo, exactamente. Esto de aquí. ¡Un tambor! No, no es un tambor, esto es un tontón. O timbal. O timbal, sí, se puede llamar de muchas maneras, o tontón o timbal. Esto sí sabéis lo que es, veis lo que me voy a decir. ¿Qué es? La caja. Confundido, el tambor es así de grande, ¿vale? Y detrás tiene estas cuentecitas que están aquí, se llaman bordones. El tambor es más grande que la caja y la caja es más pequeña, ¿veis que es más pequeña? Y tiene otro sonido. El tambor tiene un sonido más ronco, más bom, bom, bom. La caja suena más fina, pam, pam. ¿Veis que suena diferente? Bueno. Como estoy diciendo, nosotros somos de la Escuela Municipal de Niebla y venimos aquí a que conozcáis los instrumentos que vamos a dar en la escuela. Tenemos muchos, yo soy de percusión. Este hombre de aquí que está pasando por delante mía es el profesor de viento madera. Este hombre es el profesor de viento metal. Son tres familias, percusión, viento madera, viento metal. Y cada familia tiene muchos instrumentos, igual que yo. Lo que pasa es que no puedo traer todos los instrumentos que tengo. Tengo unos timbales que son así de grandes. Tengo un xilófono que también es muy grande y no tengo cogerlo. Me he traído esto que es lo más fácil de transportar, que es la batería. Con ellos pasa exactamente igual. Él da clarinete, saxofón, flauta, oboe, saxofón de tenor, saxofón alto. Y él le pasa exactamente igual también. Es todo de trompeta, de trombón, de tuba, de trompa. Y ahora lo explicará muy brevemente en qué consiste todo. Yo, para empezar, quiero que conozcáis también mi instrumento, que es este de aquí. Batería. Y como bien sabéis, lo que estoy más acostumbrado es a escuchar lo que voy a tocar ahora. A ver si es que me adivinan dónde se toca esto. Por ejemplo.
instrucción y enseño lo que os he dicho. El tambor, el bombo, los platillos, los timbales y todos los instrumentos, láminas, todos los instrumentos de percusión. Vale. Os voy a dejar ahora con mi compañero Dani, que es profesor de viento madera. Y él os va a explicar qué instrumentos son los que da y qué es lo que hace. Un aplauso para él, por favor. José, yo soy profesor de viento madera, ¿vale? Los instrumentos de viento madera son aquellos que son de viento, ¿por qué? Porque suena echándose aire, echando viento, y de madera, porque como veis, es de madera, ¿vale? Dentro del instrumento de viento madera está este instrumento. ¿Este instrumento cómo se llama? ¿Lo sabéis? ¿Entonces quién toca el clarinete? Después está otro instrumento que es la flauta, que toca así. ¿Lo habéis visto? Sí, la flauta trasera. Muy bien. Después está el otro instrumento que toca Lisa Simpson. ¿Cómo se llama? El saxofón. Muy bien. Y después otro que es el oboe. Es igual que el clarinete, pero tiene aquí una caña muy finita, muy finita. Sí, yo lo sé. Yo me estoy contentando porque mi mamá también lo quiere. ¿Qué toca, no? Muy bien. Pues esos son los instrumentos que di yo en la escuela principal de música de aquí de Niebla, ¿vale? Bueno, yo explico un poquito brevemente cómo funcionan los instrumentos de viento madera. Los instrumentos de viento madera tienen la parte esta que es la boquilla, ¿vale? Y después tiene la parte principal que es la caña. La caña es... ¿Ustedes han visto las cañas que hay en los apoyos? Esta puesta, esto mismo es. Lo que pasa es que se corta y se prepara y se deja con una parte muy muy fina, ¿vale? ¿Para qué? Para cuando nosotros echemos el aire, esta parte tan finita empieza a vibrar y al vibrar se produce sonido. ¿Y cómo cambiamos de sonido? Pues pisando los diferentes orificios que tenemos, y las diferentes teclas, ¿vale? Voy a tocar un poquito para que lo escuchéis. El que tiene un sonido muy dulce y sirve para tocar melodías, ¿vale? Por ejemplo. Tiene la peculiaridad de que tiene un sonido que puede empezar desde el silencio y tocar muy fuerte. ¿Vale? Voy a empezar tocando muy bien, muy bien, muy bien, y cuando escuché el sonido, levanté la mano, ¿vale? ¿Escucháis? Voy a tocar muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, voy a tocar una pieza donde todo el mundo toca una canción que es muy conocida, todo el mundo tiene que cantarla conmigo, ¿vale? A ver si la conocéis. Ahora tenéis que cantar. Ahora tenéis que cantar fuerte. No, no, no. Y todo el mundo tiene que empezar a hacer las palmas, ¿vale? Vamos a tocar un pequeño de ritmo y empieza la canción. 1, 2, 3, y... Antonio, el profesor de viento metal.
sea de instrumento de madera, este de viento metal, también utiliza aire, pero la vibración no la produce la caña, la produce en los labios. Al vibrar, así, con un pedito, con la boquilla, suena así. Y tiene estos diferentes pistones, tres de más. Tiene mucho, este tiene que repartirse todas las notas entre para poder dar todas las notas. ¿Eh? Muy fácil. Esto es un tubo de metal con tres pistones, una campana y básicamente la trompeta es esto. Pasa que existen más trompetas. Por ejemplo, esta es más chula. ¡Qué chula! Hay gente que lo puede confundir con el trombón. Es de la familia, porque es el trombón soprano, pasa que lo tocamos las trompetas porque la boquilla es la misma que se utiliza en la trompeta. ¿Eh? Pero el sistema es de vara, como de vara. Cadete. El pantalón, y mira cómo se ha quedado. Al ser más chico, es un poquito más agudo que esa. Os preguntaréis, pero ese tiene cuatro. Claro. Tiene cuatro porque esta, al ser más chico, ayuda a las notas más graves que esta puede dar y este no. ¿Vale? Pero, y suena así, mira. Familia, pero está a caballo entre la trompeta. Sería como si fuera primo de la trompeta y amigo del clarinete. Está a caballo entre los dos. Esto lo inventó Don Fossá, lo hizo con llave para que sonara un poquito más oscurito que la trompeta, que no suena tan estridente. ¿Eh? Y así acompaña un poquito más a la madera. Y suena así. De viento metal, no solo es la trompeta y el triscorno, también damos trompa, trombón, bombardino y tuba. El trombón es como el que yo, como esta que yo he enseñado, pero más grande, o sea, el hermano mayor. Es el trombón de vara. Y hay otro que es más grande, que así, reliado así, que tiene una campana para acá, que es la trompa, ¿no? Y el grande del todo, ¿cómo se llama? Tuba. Ahí. Tuba. Que así de grande una campana así. ¿Que parece una lavadora? Vamos a hacer una cosita. Ahora va a ser magia. Va a coger. Tenemos cuatro cositas, tres cositas aquí. ¿Eso para qué? La trompeta solo así, normal, suena así. ¿No? Si le ponemos esta cosita que se llama sordina. ¿Cómo? Sordina. 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 Viene de sordera. Ahora. Porque suena el sonido un poquito más sordo. Es otro efecto. Y suena así. Eso con esta. Ahora existe otra. Esta es la normal. Esta se llama de copa. La capa. ¿De copa? De copa. Pues, y suena como si fuera la música antigua que se escuchaba en los discos antiguos.
Y esta se llama copa, ¿eh? De copa. Y ahora llega la que más le gusta al personal. ¿Esa que me gusta a mí? Esa. Porque hace una cosita. A lo mejor, yo creo que la habréis escuchado alguna vez. Yeah.